Los sobrevivientes, señoras, señores, estamos en línea, estamos online en este lunes, lunes de famosos. Y vean nada más a quién tenemos el día de hoy, señoras y señores, un referente en el mundo del stand-up, mi querido Isaac Salamé. ¿Cómo estás, Isaac? Muchas gracias, muy bien, mi querido Maro. Leo, ¿cómo andan? ¿Dónde andan? Están, porque Ah, pues sí. tú traes green screen. Yo Entonces, traigo green claro. screen, sí. Y Lito también, nada más que él trae white screen. ¿Por qué no pusiste Algo una playa? parecido. O, Ah, ya. hubieras puesto una playa en vez de la pared de la oficina en green screen, Sí, ¿verdad? Maro. Madre, Sí. Oye, lo güey. que La pasa es que Torre no. Eiffel, algo. Lo que pasa es que no iba a checar porque como tú sí no tienes green screen y se ve atrás que ya es tarde, no me lo iban a creer, mi hermano. Ya está, exacto. Podrías estar en Cancún. Tú podrías estar en donde tú quisieras y no aprovechaste esa oportunidad. O a Eso lo sí. mejor quieres estar ahí en la oficina. Eso sí, tienes mucha razón. Ya ves, siempre te Perfectamente lo bien. digo y no me haces caso, ya ves, Ya te ve. digo. Oiga, está con nosotros Isaac, mi querido Isaac. Eres multifacético, hermano. Eres guionista de cine. Eres actor de teatro, eres actor de cine y estaba viendo en tu bio que has hecho más de 1,000 shows de stand-up. ¿Cómo se puede hacer más de 1,000 shows? Pues ¿qué haces stand-up desde los 8 años o qué? No, pero sí, fácil, fácil, ¿eh? Fácil los 1,000. Pues fíjate que hago muchos shows, haz de cuenta esta semana voy a hacer 3. Y con pandemia, o sea, porque antes de verdad podía hacer hasta más show. Entonces creo que desde que empecé a hacer stand-up no he parado realmente. Y así se juntaron los 1,000. Claro. Claro. Oye, pero Oye. ¿cómo vas a hacer estos 3 stand-ups? O sea, ¿vas a hacerlos vía streaming o los vas a hacer, como ahorita está el formato de los tipo autoconciertos o autoshows? ¿Cómo va a ser? Bueno, uno va a ser en el Beer Hall, que ya abrió sus puertas afortunadamente, a muy poca gente, obviamente, porque tienen todas las medidas de, pues, ya te las sabes, ¿no? Claro, sí, claro. Y ese es uno. Y luego tengo dos que voy a hacer, uno en Valle de Bravo para un show privado para gente que me contrató, de mis clientes, y otro igual en Cuernavaca. Entonces tengo 3 shows y así ha sido pues gran parte de la última década de mi vida. Hacer shows es parte de mi vida desde hace un ratote. Oye, Y sí, pasa. no has parado entonces, mi querido Isaac, desde la Nunca. pandemia no te pegó a ti. No No, tuviste pues cómo bronca, no. ¿sí? No manches, güey. Yo sí me deprimí por lo menos unos 15 días, güey. Pero en posición fetal, ¿eh? O sea, De plano. comiendo helado. Sí me sacó de onda. Obviamente también ya después, pues fue, pues órale ya, a lavarse la cara y a ver qué hacemos. Porque, pues sí, yo tenía muchos proyectos, muchas cosas que iba a hacer, en las que había invertido mucho tiempo y de las que dependía también económicamente, porque pues, Claro. y no manches, güey, sí estuvo tremendo. Y pues sí, sí me pegó muy fuerte y me hizo, pero yo siempre he sido muy emprendedor, emprendí 2 empresas en la pandemia, imagínate, o sea, ya me conseguí mi propio trabajo casi, casi. Claro. ¿De qué son, Misa, tus empresas? Si se puede saber. Pues fíjate que claro, claro que sí, para que todos vean, fíjate que me interesó mucho, decidí, ya sabes, ¿no? Primero empezó la pandemia y el primer trabajo que busqué, ¿cuál fue? Vender, que si soy comerciante, ¿qué iba a vender? Ya sabes, Cubrebocas, cubrebocas. cubrebocas, Exacto. claro. Gel Y me metí. antibacterial, claro, sí, por Exacto. ¿Y sabes supuesto. cuánto vendí de eso? Nada. ¿Cuánto? 0 pesos con cero No me digas. centavos, güey. Es que había mucha competencia, bueno, sigue Cero. habiendo ¿Por qué? mucha competencia, ¿no? ¿Por qué te fue tan bien, mi hermano? Ahí Güey, y te lo juro que le invertí semanas, semanas, horas, fui a ver plantas, fui a ver bodegas, no pude vender nada, un mercado saturado, ya sabes, claro. todo el mundo tenía el pedido de los 100 millones de euros de cubrebocas, todo el mundo tenía la licitación, y ahí estabas tú fregándote a conseguir los cubrebocas y al final, pues no era real, ¿no? Y entonces no pude vender así, pero ni, o sea, creo que vendí unos a mi familia, güey, ya sabes, así, de oso. Hubo mucho fraude en eso, hubo mucho Sí. fraude, o sea, mucha gente es de que de verdad decía yo tengo esto, yo tengo lo otro y a la mera hora nada.
mucho fraude en ese movimiento de cubrebocas, termómetros, todo mal, todo muy mal. Sí, no hice ni madre, nada más perdí, no perdí tiempo, pero pues no logré una venta, la verdad, no. Luego pensé también en cómo vender en Estados Unidos, ¿no? Porque vi sentí que había un gap con la relación de China y el alcohol de China no estaba llegando a Estados Unidos, un artículo ahí que leí. Y dije, ah, pues entonces mandar a México. Y entonces ahí me ves moviéndome. Sí, también. En Estados Unidos también había gente que tenía el pedido de los 100 mil millones de dólares. Claro. Y nada, güey. O sea, puro sueño ahí de, ya me veía. Hasta fui a la Ferrari un día así pasé. Dije, mira. De una vez voy viendo qué colores tienen, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso fue un negocio. ¿Y el otro? Entonces ya decidí meterme al aprender todo lo de online con mi novia. Juntos empezamos a aprender todo el tema de online y abrimos dos tiendas online, dos tiendas padrísimas. Órale. Una vende toppers. Órale, bien. Los mejores toppers, güey. De hecho, para los godines tenemos productos increíbles. Es plástico de la mejor calidad para los que tenemos que ves que usar plástico, que ojalá algún día podamos sustituirlo. Pero si hablas de plástico, necesitas un plástico que no sea tóxico, que te dure toda la vida y un topper increíble. Entonces, esa tienda se llama Container MX y vendemos productos para que tengas más espacio en tu casa. Esa es la idea, ¿no? Cosas que te ayuden a administrar tus espacios. Porque pues vimos que la gente se encerró en su casa. Entonces, pues vamos a... Eso fue una necesidad que nosotros tuvimos y quisimos abrir esa tienda. ¿Cómo te fue ahí? ¿Bien? Ahí vamos muy bien. Afortunadamente, el producto es increíble. Entramos también en marketplaces. Abrí una tienda en Amazon, abrí una tienda en Mercado Libre. Entonces, también abrí ese canal de ventas. El comercio online, ¿viste lo que creció? Sí, brutalmente. Claro. Es lo que platicamos. Brutal. Bueno, ya una locura. El señor Bezos multiplicó su fortuna en 8 meses. Sí, tremendo, güey, tremendo. Entonces, pues dije a trabajar y a vender. Siempre fui comerciante. Vengo de una familia de muy buenos comerciantes. Sí. Y todos los judíos son buenos comerciantes, Isaac. No te creas, ¿eh? ¿No? ¿Quiénes son mejores? A ver, de una vez, ahorita que aquí entre nos, ¿quiénes son mejores? ¿Los árabes o los judíos? Te cuento un chiste. Sí. Si hacen negocio un judío y un árabe, ¿quién pierde? Me imagino que el árabe, ¿no? Hacienda. Sí. Claro. No es cierto. Se puede contar con cualquier estereotipo que quieras. Sí. No, hay de todo. Bueno, el ser judío para mí es más que... conozco buenos comerciantes de todas religiones y de todas nacionalidades, de todas, muchos. Pero yo creo que como judío sí siento que obtuve el valor de siempre tener sustento, ¿no? De la importancia del sustento y de trabajar. Mi familia trabajamos, entonces a trabajar, güey. Bueno, el caso es que puse tiendas online y entonces puedo vender... tanto en marketplaces, que se llaman, así le dicen a Amazon y a Mercado Libre, y también abrimos nuestras propias tiendas. A mí me gustan mucho las gorras y abrimos una tienda de gorras increíble con unos artes de Mauricio Castillo. ¿Topan a Mauricio Castillo? Sí. Bueno, pinta tremendo. De verdad, pinta, se siente bonito ver sus pinturas. Okay. Y entonces tiene una colección increíble de la lotería, que cuando la vi dije, oye, hay que hacer gorras de eso. Y entonces, pues empezamos juntos a sacar una línea de gorras y abrí la tienda de gorras que se llama pontelagorra.com. Métanse para que vean los modelos que tenemos, están buenísimos. Bien, vamos a entrar, déjame apuntarla. Pontelagorra.com. 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 ¿Pero vende solamente gorras de Mauricio? Ahorita empezamos con la colección de Mauricio que ya está a la venta. Y pues obviamente empezaré a sacar más gorras en un futuro cercano, pero estamos apenas ahora sí estrenando la tienda. No es fácil, ¿eh? Me tardé como 4 meses para llegar a este momento. Claro. Pero digo, básicamente... Claro, bueno, y ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Igual también, de que yo creo que hay muchas cosas que todavía no están funcionando al 100%. No, fíjate que el e-commerce está... Bueno, hay un retraso, tienes razón. Hay un retraso, por ejemplo, en paquetería. Sí. Uh-huh. Sí.
Es lo que te iba a comentar. ¿En qué te tardaste, Isaac? ¿En el tema logístico? Mira, en equivocarme un par de veces, en muchos sentidos, en aprender, porque realmente no tenía dinero para emprender la empresa. Entonces, no teníamos dinero. Entonces, era importante. O sea, es muy fácil si tú tienes $1,000,000 echar a andar una tienda online, porque vas contratando gente que hace de todo y pues tienes capital para echarlo a andar. Claro. Pero aquí no teníamos un centavo, había que hacerlo a mano y así fue. Entonces, aprender a mover los software, las apps, cómo funciona el e-commerce. Ahorita estoy aprendiendo mucho de ads, ¿no? De cómo vender dentro de las redes sociales. E ir aprendiendo. Y eso es uno, ¿ok? Eso en el tema online. Y luego, pues conseguir la mercancía. Claro. Tu mercancía tiene que ser buena, tienes que tener buen producto. Entonces, tienes que ir comprar la mercancía, conseguir proveedores, hacer pruebas hasta que le das. Pero, o sea, es sin parar y con fe, y pues ahí se van dando las cosas y con un buen plan de acción y una buena idea, ¿no? Muy claro, ¿no? ¿Qué quieres? Y yo me gustan mucho las gorras. Entonces, pues dijimos, gorras, vamos a hacer gorras. A mí me gusta comprar gorras. Están padres. Padrísimo, padrísimo. Oye, pues ya para entrar al tema con lo tuyo, me quiero Isaac, y ya nada más cerrar ¿qué le recomiendas a los chavos que están precisamente ahorita como nerviosos, como preocupados, porque todavía la economía, pues yo no la veo para cuando vuelva otra vez a la normalidad? Emprender, eso es. Necesitamos emprendedores. Eso es muy importante. Eso nos queda claro. Pero para meterse a este mundo de la ciberventa, por llamarlo de esa manera, ¿qué recomiendas? ¿Meterse a tutoriales? ¿Empezar a estudiarle? Ahorita tú dices de los ads. Los ads, yo había leído también algo de ello, que es importante meterse a fondo porque vas aprovechando los mismos medios, las redes sociales y todo esto para jalar a tu tienda virtual, ¿no? Sí. Hay tantos secretos ahora en la venta. Las cosas están cambiando en una velocidad impresionante. Estamos en un proceso ya de adaptación a un futuro que hay muchas cosas que no sabemos. Hay expertos en la materia. En el tema de online y en el tema que quieras, yo le recomiendo a todos los que nos escuchan las cosas que me han funcionado, que es principalmente tener mucha fe. Y no estoy hablando de ninguna religión. Hablo de tener confianza en que las cosas van a estar bien. No tener miedo. ¿No? No tener miedo. O sea, híjole, es que ahora sí estoy apretadísimo con la lana y mañana tengo que pagar la tarjeta de crédito. Bueno, ten fe de que se va a pagar la tarjeta. Algo tiene que pasar, pero el miedo no te va a ayudar a ningún lado. Te va a llevar siempre para atrás y para atrás y para atrás. Es como caminar para atrás sintiendo que vas para adelante. Al menos en mi experiencia. Entonces, primero, tranquilos. Todo va a estar bien. Luego, tener una muy buena idea o algo que quieres hacer, que de verdad que digas, ay, es que a mí me encantan las mascotas y quiero hacer algo online con mascotas. Ok, muy bien. Si eso te prende, sigue eso. Ok, porque te tiene que prender lo que quieres hacer. Y después rómpete el hocico. Lee, aprende, inviértele la mayor cantidad de horas a eso. Haz un plan, ejecute el plan, equivócate, vuelve a planear, vuélvelo a hacer, vuelve a checar, vuelve a leer, aprende otra cosa y no pares, inviértele. Dicen que los emprendedores, el horario de los emprendedores sí es 365 días del año, 24 horas. Es el que, o sea, tienes que hacer todo. Y noches y noches, y mientras más horas le metas, pues más rápido avanzas. Pero con que seas constante, tu negocio tiene que salir. Y otro consejo que les daría es, hay mucha gente que he platicado, amigos así, que dicen, es que no tengo dinero para invertir, ¿cómo voy a sacar adelante una empresa? ¿No? Si no tengo dinero. Claro. ¿Cómo? Yo te digo, o sea, no pares por dinero. Si lo que tú quieres hacer es de valor y es bueno y tienes un buen producto o tienes una buena idea, puedes generar dinero, puedes hacer un negocio sin dinero o puedes atraer a alguien que quiera poner dinero en tu negocio. Es un proceso difícil y requiere mucho trabajo, pero se puede levantar inversión. ¿Han visto este programa Shark Tank, no? Sí, claro. Sí, claro. Buenísimo. Claro. Pues, ándale.
pues eso se puede hacer, ¿no? Hay gente que lo hace con una idea. Y ¿quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? ¿Tu shark favorito? Isaac. Carlos Bremer. Sí. Ah, no. Sí. Es buenísimo, todos increíble. Son muy buenos. Todos son muy buenos, ¿no? A todos los... Carlos tiene una chispa fantástica. No, me cae muy bien Carlos, es mi favorito. Me cae muy bien. Luego hay veces sueño con que voy y le hago un negocio. Pero el otro día estábamos ahí y le digo, no, es que quiero hacer... Ah, porque estábamos hablando de mis tiendas, ¿no? Porque obviamente fui a vender. Y les digo, no, es que quiero hacer este... Me dice, ah, estás echando muchas ganas. Digo, sí, es que quiero hacer casting para Shark Tank. Y me dice, ah, ¿les vas a proponer el negocio? Le digo, no, o sea, hacer casting yo para hacer un shark. O sea, ojalá, ¿no? A ver si un día. Sí, claro, claro. No, hombre. No, hombre, estoy a muchos millones de dólares de distancia. Oye, pero pues hay inversionistas, bueno, hay emprendedores. En Estados Unidos hay la historia de un emprendedor que fue a presentar su producto, lo apoyaron y ya regresó y ahorita es un shark ahí en Estados Unidos. Bueno, a ver, si lo logro. Puede funcionar. En 10 años. El amo de la gorra, imagínate nada más, ¿no? Ándale, eso me gusta. Oye, mi querido Isaac, pero qué bueno, eres emprendedor, pero también eres actor, también eres guionista. Sé que te encanta escribir, pero sé que amas mucho esto del stand-up. ¿Podrías dedicarte entonces a esto del Shark Tank y olvidarte del stand-up o mezclar ambas cosas? Pues mira, ahorita he logrado un equilibrio muy interesante. O sea, tengo la ayuda de mi novia, pero atendemos juntos las tiendas online. Le dedicamos muchísimo tiempo. Grabo Me Caigo de Risa, afortunadamente, que también requiere de inversión de tiempo. Claro. Hago stand-up semanalmente, fácil, por lo menos un show a la semana. Y soy papá. Y familia y amigo y todo. Y vendes pancita los domingos. Y vendo pancita los domingos. De todo. Sí, pues mira, solo hay 24 horas al día y claro. las repartes. Y a veces pierdes tiempo y a veces vas más lento y a veces más vas priorizando. Pero puedes hacer muchas cosas. Pues sí, digo, es importante enfocarse. Pero claro que puedes hacer muchas cosas con tu tiempo. Oye, claro. Es fácil escribir stand-up porque vi en uno de tus pensamientos que ponías que, bueno, los judíos tenemos mucha tragedia y que por ello nos podemos reír de nosotros mismos, ¿no? Y he visto tus rutinas y son muy chistosas. Entonces, ¿cuál es la técnica, mi querido Isaac, para escribir stand-up? Todo lo que tú hablas, todas tus rutinas son escritas por ti. ¿Y son historias reales? Sí, todo mi stand-up, y estoy seguro que el gran porcentaje de todos los stand-uperos son cosas, o son cosas que te pasaron a ti, o es tu opinión personal de las cosas que pasan afuera. Claro. Pero tiene que ser personal, o sea, tiene que ser personal. Para mí el stand-up creo que eso es lo padre, es lo que me gusta de esa, lo que caracteriza es que es muy personal. A otras comedias, por ejemplo, me encantan los sketches y así, pero no importa. No es para mí no es tan fácil de pronto, ¿eh? Fíjate que hay momentos de la vida en los que se me facilita más y hay momentos de la vida en donde se me dificulta más escribir. Justo ahorita estoy en un proceso de escribir nuevo material, justo en lo que estoy trabajando ahí en el Beer Hall. Y es un proceso bastante que requiere de mucho enfoque y de tomarlo muy en serio. Y de pronto hasta es incómodo emocionalmente, güey, ya sabes, cuando empiezas a hablar de cosas. Y me está costando más trabajo que en alguna otra ocasión del pasado en donde simplemente me sentía súper chistoso y subía y podía hacer comedia de lo que sea, ¿no? Y podía escribir rapidísimo. Entonces... Creo que es un no sé, a lo mejor hay procesos, pero en este momento me está costando trabajo. Así que definitivamente digo que se requiere esfuerzo para escribir stand-up. O sea, disciplina, sentarte, escribir, disciplina. Darle. Cuando estás escribiendo, Misak, tú mismo estás diciendo, oye, qué gracioso está esto, porque platicábamos la otra vez con Jürgen, y él decía que él mismo tenía como una vocecita que le decía, esto está cagadísimo, escríbelo.
va a hacer reír a la gente. Tú también tienes como ese Pepe Grillo que te dice por dónde irte, o escribes y luego lo vas puliendo cuando ya lo estás actuando. No, sí, tengo ese Pepe Grillo que dice, tengo un Pepe Grillo que dice esto está buenísimo, y tengo un Pepe Grillo que dice esto está malísimo. Ok. Decidí no escuchar a ninguno de los dos y dejar que el público decida si está buenísimo o malísimo. Okay. ¿Y si te ha pasado lo contrario, que digas, yo pensé que era un mal chiste o un mal remate y que de repente sea muy bueno? Es buenísimo eso, porque, o viceversa, las dos me han pasado, sí. Sí, las dos pasan todo el tiempo. Por eso te digo que lo que hay que hacer para ver si tus chistes están buenos o malos, en mi opinión, es ir y darlo, contárselos a alguien. Y probarlo. ¿Tienes tú algún cuate o tu propia novia? Así que a ver cómo ves esto, y ahí te lo paras, sí, ahí claro, la cabecera, y le haces el show, ¿o no? Sí, claro. Siempre estoy ahí probando chistes con todo mundo, ¿no? Con quien se deje, en el elevador, ahí siempre estoy, ay, a ver, voy a probar este. Y lo cuento, digo, ese está bueno. Está bueno. Oye, no llega el momento en el que tus amigos o tu novia te dicen, bueno, a ver, échalo. O sea, pero hay otra vez, bueno, a ver, dámelo. Y no te dicen, ¿son verdaderamente críticos o no? Hay de todo. Hay quien le encanta y me dice, sí, cuéntame chistes. Y luego están mis amigos bullies que dicen, no empieces a probar material, güey. ¿No sabes? Así. No estés trabajando ahorita. Nada, pura guasa, pero... Sí, pues sí, me encanta. A mí me encanta poder hacer reír, es increíble, ¿o no? Cuando cuentas un chiste, claro, la gente se ríe. Claro, está increíble. Por supuesto. Oye, ¿cuánto tiempo te lleva, Isaac, desde que dices, bueno, voy a empezar a escribir una nueva rutina, a que digas, ya está lista, ya la voy a probar? ¿Y cuánto tiempo te lleva? Híjole, quién sabe, porque ahorita, por ejemplo, quiero escribir una hora y llevo un... Depende cuánto tiempo le dedique, y depende lo que te decía hace rato. Es como, ahorita me está costando más tiempo. Me está costando mucho más tiempo. Yo había escrito una hora en mes y medio, 2 meses, una vez. En 2 meses. Una hora de material. Fluyó definitivo, facilito. Y ahorita me está costando más trabajo. Llevo bien poquito. Voy abajo. Pero igual y lo logro en dos. Llega a suceder... Llega a suceder eso. ¿A qué se debe a la...? Pásale. Habla. No, a ver. Dale, Leo. No, pues nada más. ¿A qué se debe de que no has podido escribir? Falta de estar enfocado, no sé. Porque no has estado en un lugar preciso, no sé. ¿Cuál ha sido ese problema? Pues a lo mejor me pandemia. Puede ser que perdí la práctica, como que algo ahí, ay, güey, y haz de cuenta, el otro día me subí y me enojé, güey, o sea, como que, ay, entonces hablé de algo, pero no fue chistoso, y entonces de pronto un chiste que sentía que iba a caer increíble no cayó, y me di cuenta que hablar de eso todavía me está como incomodando. O sea, también es un proceso, pues, ahí, luego de pronto medio emocional. Sí, es catártico, claro. Catártico, perdón. Oye, sí, sí. Iba a hacer la pregunta parecida a lo que decía Leo, pero eso es como un síndrome que le dan los escritores, ¿no? Que de repente se bloquean, dicen, puta, sí, cabrón, ya no me salen las ideas, ya no puedo escribir, ya no... Como que esa inspiración, no se sabe cuál es el ingrediente para que regrese, ¿no? Sí, yo me bloqueo, pero hay que empujarse. O sea, si te empujas, te desbloqueas. Te vuelves a sentar, te vuelves a poner, empiezas a pensar, empiezas a escribir. O sea, la creatividad se tiene que estar ahí sacando todo el tiempo, ¿no? Porque si no, pues sí te da bloqueo. De pronto, de verdad, tu mente simplemente dice, no voy a pensar, ¿no? Y se bloquea. Pero el chiste es, pues no sé, echarte un coyotito y regresar, güey. Pero sí te da, sí da. Y es bueno cuando da de escritor. Cuando da arriba del escenario, te quieres morir, hermano. Sí, claro. La verdad es que sí. Oye, sí, pues es que hay muchas cosas para poder ser standupero. Hay mucha gente que quiere ser standupero, la verdad. Hay muchos que están iniciando, otros que ya tienen cierta carrera. De los standuperos en México, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O de cuál aprendiste? Uy, de muchísimo. Yo creo que del primer stand-up, aprendí muchísimo del primer standupero, ¿no? Adal Ramones y el Menéloga, ¿se acuerdan? Sí, como no. Todo mundo, sí, claro, por supuesto. Sí, yo me acuerdo que cuando vi eso dije, wow,
Wow, porque yo me acuerdo, había visto que algunos primos eran como fans del stand-up de Estados Unidos, tenían ahí sus cassettes Betamax, ahí, y cuando lo vi en Adal Ramones, sí, sí me acuerdo que dije, yo quiero hacer eso que está haciendo Adal. Está increíble cómo está contándonos esto, ¿no? Ese fue tu musa. Seguro, claro que sí. No. En el stand-up seguramente. Oye, Isaac, pero antes de eso, antes del stand-up, tengo entendido que tú también tuviste mucho que ver con el movimiento de Flash Mob aquí en México. ¿Cómo sí. se te ocurre eso y dónde lo viste también? Una vez llegué a casa y vi el video que había hecho Oprah, la Winfrey Oprah, ya sabes. Sí, sí, sí. La topas. Sí. Y el que había hecho, le habían hecho una sorpresa con los Black Eyed Peas, un video muy padre en donde ella se llevó una sorpresa, no sabía lo que iba a pasar y al final resultó una coreografía masiva de miles de personas que hicieron una coreografía perfecta, ¿no? Sí, lo vi, fue un movimiento brutal, fue padrísimo. Padrísimo. Y vi, empecé a googlear y vi que se llamaba Flash Mob y empecé a armar Flash Mobs y armé el primer Flash Mob. Y y no llegó nadie, güey. No llegó absolutamente nadie. Fue uno de los mayores osos que he hecho en mi vida. Y luego volví a hacerlo y en Twitter y alguien retuiteó y entonces ya hicimos un primer flash mob y llegaron 10 personas y luego 30, y luego 50 y luego 100 y luego 2,000, luego 3,000, luego 7,000, luego 4,000 y ya nos divertimos cañón. Hicimos muchos flash mobs. Muy padre, ¿no? Sobre todo cada año que nos íbamos al metro en calzones, eso era lo más divertido del universo. Claro. Oye, e inclusive ya después se llegaron a vender, ¿no? Para marcas, ¿qué? Activaciones para marcas y ya con un... Manches, creo que hice, producimos todo el equipo de Flash Mob, producimos como fácil 20 diferentes campañas o elementos de campañas de publicidad de muchísimas marcas. Hicimos unos flash mobs increíbles con marcas. Obviamente tenían todo el presupuesto, ¿no? Claro. Nuestros flash mobs que hacíamos como flash mob eran flash mobs pues más sociales. O sea, no, como que no había dinero ni marcas involucradas, por lo tanto no había presupuesto. Pero cuando hicimos un flash mob con Kalimba y Mercedes-Benz, te cuento, hermano, claro. Estuvo... fuera de serie, sí, trabajamos muchísimo haciendo eso para marcas. ¿Y luego qué pasó con ese movimiento? ¿Ya se apagó? ¿Pasó su moda? Pues todos los miembros del equipo tomaron su camino, tomamos nuestro camino. El equipo se desmanteló por momentos de vida, unos se casaron, otros se fueron a la universidad, otros como que no supimos reconstruir el equipo. Yo también... empecé a trabajar y empecé a salir a la vida y el movimiento se apagó y no hemos hecho un flash mob desde hace muchísimos años ya, o sea, yo creo que ya merece. Ahí está, todos estamos listos, todos los agentes también están listos, no nos dan un follow porque saben que en alguna de esas se nos va a ocurrir una locura que va a estar buenísima, ¿no? Claro. Ojalá y algún día... Cabrón, te estoy diciendo todo lo que estoy haciendo y tú quieres que ahora me ponga a echar a andar flash mob, no manches. No, ahorita definitivamente no se puede, ¿no? Como está la situación de la pandemia, definitivamente no se puede. Exacto. Oye, no, bueno, es que yo estaba viendo la página de Flash Mob y hay una foto increíble ahí con un montón de participantes. Están enfrente, creo que están en el Monumento a la Revolución. Creo que ahí fue una gran foto, pero también me puse a ver fotos ahí. Hay una foto que me llama la atención, donde tú estás caracterizado de Barack Obama. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué onda? Ahí, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te pareces así? ¿Eres Barack Obama? Ahí sí. Sí, eso fue para un sketch. Seguro estoy ahí abrazando a Marisol Gacé. Ya sé qué foto, porque ella era la gaviota en el sketch y yo era Barack Obama porque, pues uno de los proyectos más padres de mi vida. ¿Ubicas Saturday Night Live? Sí, por supuesto. Pues sí. Derbez, sí. Fernando y Adriana lo iban a hacer en México con Televisa. Y entonces que me quedo de actor, güey, y que hacemos un piloto padrísimo. Okay. Uno de los sketches era buenísimo, pero está tan bueno, te lo quiero enseñar. Lo tengo por acá en un USB, pero... Ajá.
Oye, no, sí. Mándanoslo, por favor. No sabes qué sketch. Sí, buenísimo. Y se quedó entonces en piloto. Y se quedó en piloto, desafortunadamente. Se quedó en piloto, pero los sketches que hicimos y lo que nos divertimos, estuvo padrísimo. Y por eso me caracterizaron también, porque sí. En Televisa son unos masters para la caracterización. Claro, claro. Voy a comentar que ese programa, claro. El Saturday Night Live, es un trancazo allá en los Estados Unidos. Y es Alec Baldwin, ¿no? El que hace a Donald Trump. Que sí. Bueno, lo hace tan extraordinariamente bien, el cuate, impresionantemente bien, que le anda pisando los callos a Donald Trump, Mira, yo te voy a decir, con toda humildad, toda la humildad del mundo. Yo era el mejor imitador de Obama, mejor que los de Saturday Night Live. Con toda humildad, Sí, con toda humildad. Ok. Más quiero ver ese sketch, la verdad, quiero ver más ese sketch. Está buenísimo. Por favor, si no puedo. Pero ese no está en ningún lado, ¿verdad? No, pues de hecho es, a ver si no, no me matan piloto. Por enseñártelo, güey, pero... Claro. Es material. No, bueno, nosotros no lo vamos a subir. Sí, claro, no, sí. No se puede subir ni nada, o sea, está ahí, está guardado, ¿no? ¿Crees que renazca? ¿Crees que resurja? ¿Quieres que lo vuelvan a poner sobre la mesa para ver si lo quieren en Televisa o en alguna otra televisora? Ojalá, creo que es un formato como Saturday Night Live vale mucho la pena, pero... Ojalá, güey. Ojalá y hay sketches. Ya hay muy bueno. Muchos de los que estábamos ahí ya, actorazos con carreras buenísimas. Ahí estaba Diana Bobbio, ahí estaba Poncho Borbolla, ahí estaba Ricardo Polanco. Bueno, muchísimo. Hasta directores, parte de los grupos de escritores. Santiago Limón hizo una super serie. O sea, muchos de los que estuvimos ahí... Ya tomaron caminos distintos, entonces, no, nosotros ya no, me dan ganas hasta de llorar, cabrón. Oye, pero... Tranquilo, no pasa nada. ¿Mandé? Tuvimos algo parecido en México, que era el privilegio de mandar. Digo, lo más parecido... Que es buenísimo, bueno, muy bueno. El de hace 12 años. Sí, ¿no? Buenísimo programa, muy divertido, bueno, nos tenían... Ahí metidazos en la tele viendo con personajazos aparte. Sí, claro, digo, son formatos distintos. Esto era de política total, el otro es más... Bueno, son dos... Pero sí, de que hay sketch en México, hay sketch muy bueno. Claro, y hay talento. Hay mucho talento. Sí, claro. Ay, mi querido Marito, te escuchamos un poquito bajo. No sé por qué, se bajó un poco tu audio. ¿Sí? ¿Será que me despegué o qué? Sí. No sé si sean los audífonos ahí. Sí, a ver, échale una desconectada, sí. Conectada. Déjame ver. Exactamente, mételo y bueno, sácalo y mételo. No. Los audífonos, por favor. ¿Oye mejor? ¿O de plano? Sí. No, se escucha muy. A ver, ahí cómo se oye. Mejor quítalos, a ver. ¿Se oye bien? Pues, bueno, te escuchas con un poco de eco, pero te escuchas mejor. Vuélvelo a ver, dale otro intento porque te oías perfecto. Sí, exacto. A ver ahí. Sí, te oías perfecto. A ver. Ya, amigo, bien. Bueno. Híjole. A ver, que lo juzgue el público. Sí, por favor, ahí que nos escriban. No, te escuchamos. Lo voy a dar así, sin el audífono, pues. Ahí está, perfecto. Sí, okay. Oye, pero la verdad es que tú has estado en muchos programas y demás, y también ahí buscando un poquito de lo que has hecho, hay una foto también donde, pues, no sé por qué la pose, mi querido Isaac, pero estuviste en Cuatro Elementos y estás así como haciendo gesto en la foto, no sé, ahí en tu biografía. Pero, ¿qué onda con esta experiencia de Cuatro Elementos? Que fue como una competencia directa, ¿no? Al otro programa de TV Azteca, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, creo que era Exatlón, no sé cómo se llama. Pero, Exatlón. Bien Cuatro Elementos, ¿no? Increíble, lo volvería. Mira, no había manera de que no entrara a Cuatro Elementos cuando me lo propusieron. O sea, necesitaba unas vacaciones en el mar, definitivamente. Quería bajar de peso y ponerme a hacer ejercicio, que al final tampoco hice. Y pues, claro, sí, güey, o sea, tenía que entrar. Entonces, fue una experiencia muy transformadora, padrísima, que me encantó vivir. Conocí gente de primera, todos mis compañeros de reto.
a quienes amo y somos hermanos, güey, claro, ¿no entrarías a un reality así? Claro que sí. A Survivor no. No, bueno, yo sí, ahí sí. No, yo sí. Bueno, para gordi, de Survivor, no, no, la neta no. Sí, unos para gordi. ¿De qué se va a tratar? De cocina, güey. Sí, exactamente. O de cocina. O de taquerías, no sé, algo así por el estilo. Fue una gran experiencia, la verdad. Los retos estaban buenos, ¿no? O sea, yo veía que se acababan cansadones y acababan ahí hasta peleados a veces, ¿no? Ustedes. Pues sí, ya sabes, se arman las emocionazos, pero los juegos eran lo máximo. A ver, ¿has ido a un restaurante donde hay juegos para niños? Ya sabes, claro, que traen su resbaladilla y eso. Así estábamos, güey. Pero para grandotes. Ajá. Sí, no, súper padre. Súper padre. Deslizarte, increíble. Brincar, ¿no? Increíbles, increíbles, increíbles. Oye, no sabes lo ¿tú padre. Cómo sales de esta competencia? ¿Por qué saliste? ¿Te eliminaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ah, por idiota, güey. Por débil, la verdad. Sí, 100%, porque... Pues ya, como que llegó un punto en donde no sé qué me pasó. Perdí el entusiasmo. No sé por qué. Y dije ya. Y entonces estuve mucho tiempo en el inframundo. Y ahí, que era la verdad un lugar de mi lugar favorito. O sea, no. Y no sé, güey. Dije ya, perdí la forma. Por débil. Y entonces cuando llegó Irving, que venía de hacer 7 pistas, mamadísimo, güey, no pude saltar 3 madres, o sea, todo mal. Dije, ya, no sé. Luego también todos los dramas ahí te desgastan emocionalmente y no sé, por débil. La verdad, por débil. Si hubiera estado más fuerte en todos los sentidos, hubiera seguido, güey. Y claro, hubiera estado chingón. Bueno. Muy pero bien. Una de tus mejores experiencias, ¿no? Una sí, de las experiencias de que nunca vas a olvidar. Nunca, jamás, nunca. La volvería a hacer igualita. Muy bien. Oye, rápidamente, mi querido Isaac, antes de despedirnos, te queremos hacer unas preguntitas y esta pregunta siempre es muy básica. Si todos los hombres y todas las mujeres fueran una copia exacta de Isaac Salame, ¿cómo crees que sería el mundo? Puta madre. Ok. No habría guerras. Ah, súper. No habría guerras. Súper. No habría escuelas. No, no es cierto, niños. Sí, habría no habría juegos, no habría juegos de estos que dices, ¿no? De Survivor ni nada de eso. No, sí habría de esos, buenísimos. Retos y eso habría de esos. Seríamos... pues ecológicos y seríamos buenos estudiantes de la vida. Estaríamos echándole ganas para ser mejor, siempre siendo muy responsables. Y creo que habría muchísima armonía en el mundo y mucha más igualdad. Muy bien. Muy bien. Yo leo. Oye, ¿qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no puede faltar en tu cocina? Sidral de manzana. Neta, ¿por qué o qué? No sé, me encanta la de botella de vidrio, ¿ya sabes? Sí, sí, con hielos. Sí, la esta chiquitita. Con hielos. Uf, sí. Me encanta. La taquera, ¿no? La que dan las taquerías. Sí. Exactamente, la de vidrio. Esa. La que es retornable. Ajá. ¿Ves cómo si somos gordos? Sí, no puede faltar. Siempre estoy yendo a renovarlo al Oxxo. Ok. Super. Puro golazo con Isaac, muy bien. Oye, perdón. No, está bien. Ay, cómo se... Oye, mi querido Isaac, te tengo que preguntar no de política, pero de México. Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Los políticos, la política, 100%. Todos. ¿Hablas todos de esta administración o de todas las administraciones? De todas las administraciones, absolutamente toda la política. Si todos fuéramos como yo, no habría esa onda llamada política. Me cae okay. Muy gorda. No te llama la atención. No te... ¿Qué haces? No, sí. ¿Qué haces, Isaac, cuando ves las noticias? ¿En algún momento del día prendes las noticias y...?
Pues trato de reírme, trato de sacar comedia de ahí. Veo mucho, o sea, me gusta la política, o sea, me morbea, ya sabes, siempre estoy viendo que si el escándalo este, y creo que sé leer muy bien en base a la confianza que ellos nos han dado, lo que hacen, ¿no? Y cómo hacen las cosas, y cuáles son sus valores, y qué es en lo que están cuidando, y cómo funcionan las cosas, y ya nos la sabemos, o sea, ya, güey, o sea, sorprendernos. Y creo que la política llegó a un punto de muchísimo rompimiento humano en donde ya no importa la humanidad. O sea, no puede ser, güey. No puede ser que una persona decide por todos de esa forma y tú no puedes hacer nada. No sé, no me gusta el sistema de cómo se manejan las cosas políticamente en México, la verdad, ¿no? No me cae bien. Creo que es obsoletísimo. Si no hubiera política, estaríamos muchísimo mejor económica, socialmente, muchísimo. Es muy, muy obsoleto, creo. Muy bien. Leo. Mi querido Isaac, si fueras un superhéroe, ¿quién serías y por qué? Sería, yo creo que sería Superman, porque vuela, la forma en la que vuela me interesa muchísimo. Batman no, porque pues, no tiene superpoderes, o sea, tiene mucha lana. Supermillonario, ¿no? Sí, yo prefiero los poderes de Superman. Sí. Muy bueno. Mi querido Isaac, si pudieras viajar en el tiempo, sea el futuro, sea el pasado, para conocer a alguien o para conocer algo, ¿qué sería o a quién sería? Definitivamente me encantaría conocer a Jesús. Definitivamente. Pensé en él ahorita. Imagínate ir ese tiempo y ver cómo estaban las cosas, ¿no? Cómo él peleaba contra todas estas creencias. Claro. Me gustaría ir a ver a Michael Jordan jugar con los Chicago Bulls también. Wow, sí. Súper. Padrísimo. Súper sí. Súper sí, ¿verdad? Palomita. Sí, no, fuerza. Oye, ¿cuál es el trabajo más gratificante que has hecho hasta ahora? Laboralmente. Sí. Pues sí, laboralmente, en tu vida diaria, no sé, algo que tú digas, esto es lo más gratificante que yo he hecho por mí, por mi labor, por lo que yo he estudiado, he trabajado, he luchado, día con día. Híjole, pues yo creo que es día con día. Creo que el trabajo se hace día a día. Yo creo que cada día no es una batalla, pero es un aprendizaje y es un tratar de hacerlo mejor. Creo que ese es el trabajo que más importante de mi vida, es ese que se tiene que hacer cada día. No sé, pienso en todos los retos que todavía me falta superar y que todavía me falta sacar adelante y que digo que okay, mañana lo voy a hacer un poco mejor. Eso creo que es el trabajo más importante que hago. Para mí, para yo estar bien, ¿no? Claro. Padrísimo. Isaac, mi última pregunta, hermano. Sí. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Usa sidral de botella de vidrio. Okay. No es cierto. Sí, ¿cuál sería mi eslogan si fuera? Qué preguntota, qué padre está. Sería funciona de 9 a 5. Ok. De 9 a 5. Chiste interno. Okay. Sí. Muy bien. Oye, ya también, mi última pregunta. Órale. ¿Alguna experiencia que hayas tenido con algún fan agradable o desagradable que nunca se te ha olvidado?
Ay, qué padre. ¿Con fans? ¿Con algún fan? Sí, alguien del público, algún fan, alguien. Ah, pues un día uno que no era nada mi fan en un show se ofendió de un chiste y me aventó un vaso de vidrio, güey. El escenario casi me descalabra. No manches, ¿Cuál fue el chiste, Isaac? Pues un chiste ahí que no lo conté bien. Yo creo que es buenísimo el chiste, pero era de religión y entonces, pues, se prendieron los ánimos y el cuate se ofendió y me aventó un vaso al escenario. No sabes. No sabes el relato. O sea, pero sí lo esquivaste. O sea, sí. Sí, sí lo esquivé, lo esquivé. Lo esquivé, lo esquivé. No manches. Logré esquivar. Es que también, es que ese también es un mensaje para todos los que vayan a ver un stand-up o un show de stand-up. Tienen que ir con la mente bien abierta, la net. Porque tratan temas de todo, religión, de racismo, de clasismo, de todo. Tú tienes que estar muy, muy abierto. Muy relajado. Un mensaje para todos aquellos que vean. Sí, pues sí, no, vas a ir a escuchar muy chistes, no es en serio, no la tomes personal, relájate. Claro, por supuesto, tranquilícense, chavos. Pero muy bueno, bien. Esa fue mi última pregunta, hasta ahí las preguntas, mi querido Marito. Muy bien, oye Isaac, pues muy padre, muchas gracias por haber estado con nosotros, la verdad que es un gustazo conocerte, hermano, y esperemos que no sea la primera o la última. Lo que decimos a toda la gente famosa como tú que está con nosotros, cuando pase todo esto, en algún momento, no sabemos cuándo, a ver si algún día nos acompañas allá en cabina, ¿no? Con mucho gusto, sí, me encantaría, ahora que se pueda, ahora que esté más fácil. Pero claro que sí, mucha suerte a Uneradio. Gracias. Gracias a los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado esta charla y a ustedes, amigos míos, Llanos, qué bueno que nos conocimos, Maro y Leo. Gracias, mis amigos. Ya que le metiste el gol al Oxxo y a Zidane, mete otra vez el gol de pontelagorra.com. Ah, ese está mejor, ponte, métanse a ver el otro de los toppers, por favor. El de los toppers. En pontelagorra.com o Container MX encontrarás gorras magníficas y también toppers útiles para tu vida diaria. ¿Qué tal, güey? Muy bien, muy bien. No, ponte la gorra.com. Vente a chambear con nosotros. Ya quedó como spot. Ahí está. Padrísimo, padrísimo. Oye, pues ahí está. Pues ya llegamos, mi querido Marito, Isaac, al final de este su programa. Nos despedimos, agradecemos, Isaac. Muchas gracias, Isaac, por haber aceptado esta invitación. Esperemos verte pronto en el show, en el escenario, ya en vivo. Y también que sigan este emprendimiento en tu vida y que vaya con todo el éxito hacia arriba. Mi querido Vengan Marito, gracias por entablar. Vamos al Beer Hall, vamos al Beer Hall. Y bueno, Marito, gracias por entablar esta entrevista. Ya se nos trabaron ahí. Ya. Vamos. Se me trabó Leo ahí, ya ves, en la despedida. Muy bien. Bueno, despido yo, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Y nos vemos mañana aquí en Radio. Que pasen buen día. Gracias. Bye, bye.